presentamos a un empresario de San Pedro de Alcántara que lleva muchos años ya con su empresa muy sólida. Vamos a hablar con el señor Garrido. Paco Garrido nos atiende hoy aquí justamente en el taller, donde vamos a conocer lo que hace, qué materiales trabaja, a qué está destinado y qué servicios dan. Muy buenos días, Garrido. Hola, buenos días, Elena. Bueno, la verdad es que ahora está subiendo mucho otra vez la construcción. Estamos viendo edificios por todos sitios. Estamos viendo todo otra vez cómo está subiendo el tema de la construcción. Entonces hemos venido hoy hasta aquí para que usted nos explique cuántos años hace que empezó usted con la empresa. Pues ya ni me acuerdo siquiera. Aproximadamente 39 años llevo ya con la empresa de cimentación y estructura Salamanca. Lo que pasa es que ahora recientemente hemos ampliado lo que es la actividad de la empresa, concretamente elaborando hierro y vendiendo lo que es al público, cuando eso esta empresa nunca lo hizo antes, porque me trabajaban a mí otra empresa que ha desaparecido porque se han jubilado, y entonces yo he aprovechado la coyuntura de poner los talleres para vender hierro, el tiempo de que no necesito elaborar hierro para mí, porque esto está pensado concretamente para el servicio exclusivamente de mi empresa, pero como tengo un equipo muy bueno y tengo mucho tiempo de sobra, pues aprovecho y si vendo 50, 60 mil kilos al mes, pues eso que está ahí. Es imprescindible para una construcción. Claro, claro, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más de todo lo que tenéis en el taller, ¿no? Porque veo que tenéis aquí un gran espacio y muchas cositas que me gustaría definir, porque siempre es bueno darla a conocer también este servicio. Bueno, esto, la base de esta empresa es una empresa especializada concretamente en estructura, que ahí viene el nombre, cimentación y estructura. Es una empresa que se dedica. Ahora, como digo, hemos ampliado la venta de hierro, pero concretamente está durante estos 37 o 38 años, lo único que ha hecho esta empresa es estructura y en ocasiones puntuales también hago obra en general. Pero yo normalmente prefiero de hacer estructura, si tengo bastante volumen de estructura, no hacemos obras concretamente. Obra me refiero a albañilería. Pero ahora mismo hay mucho trabajo, pero hay muchísima competencia desleal, como yo digo. ¿Por qué? Porque la gente, hay muchas empresas pequeñitas que están fuera de sitio, como yo le llamo, y están fuera de control. No es como nosotros, estas empresas medianitas, como es la mía, tenemos muchísimos controles de todo tipo, de Hacienda, Seguridad Social. Entonces aquí no te puedes permitir el lujo de escantillarte ni un milímetro. Aquí tiene que estar desde el primer día, la gente da de alta todo, tienen que tener todos los sistemas de seguridad, zapatos, guantes, cascos, en fin, absolutamente todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final los beneficios que obtenemos son muy pocos, porque tenemos que tener una inversión muy grande para unas producciones relativamente pequeñas. Hablamos también de calidades, porque sí, ya he escuchado yo en varias ocasiones que han dicho que bueno, que se están entregando viviendas de 400.000 euros, 500.000 euros, incluso de más, y que luego no son de muy buena calidad. ¿Qué es que el extranjero no suele preguntar por la calidad de un...? ¿Suele pasar esto? Bueno, yo escucho cosas de esas, pero vamos, eso ya es más un tema técnico, es un tema que no tengo por qué entrar en ese tema, porque yo lo que sí me dedico es, como te digo, a hacer estructuras y hacer en definitiva obra general. Y eso sí es calidad, por supuesto. Yo puedo responder de lo que mi empresa realiza, eso sí. Pero de lo demás no, ni voy a entrar nunca en eso, no, porque yo creo que somos todos profesionales y en definitiva el que no lo sea porque no se lo den el trabajo. En fin, pero no voy a entrar en eso. Bueno, tú eres además una persona muy conocida y te avalan tantísimos años, que ya casi vaya a ser el aniversario de los 40 años, casi, está ahí todo rozando, ¿no? Y bueno, pues tenemos que decir que vosotros encargáis de hacer los pedidos y que vengan a recogerlo, o si necesita la empresa ya hacer un presupuesto para que lo lleven, también lo podéis organizar, ¿no? Nosotros damos también el servicio de deporte, a destino también lo hacemos, pero claro, bajo presupuesto. Nosotros lo que aquí en el taller se elabora el hierro, lo que hacemos es elaboración, no hacemos montaje tampoco, a menos que sea también, hemos pedido un presupuesto de montaje, damos un presupuesto aparte, pero aquí exclusivamente lo que hacemos es elaboración, la materia prima, elaboración y venta de mallazo. Sí. Después, en algunos casos también, ahora estoy pensando también, porque como tenemos más de 20.000 metros de lo que es sistema de encofrado, tenemos tres sistemas de encofrado, tenemos Sten, tenemos Arsina y tenemos un encofrado que no me acuerdo ni cómo se llama, que concretamente la procedencia es Decoin, y aparte tenemos una cantidad también de pantallas Peri,
peri y tenemos también fenólico. Eso para la fabricación de los muros. Y entonces hay como 160 metros de lo que es el peri. Y entonces pues estoy pensando, porque para tenerlo parado pues voy a pensar en alquiler también. Pero de todas formas estoy viendo precios y creo que lo voy a poner en un plazo corto. Voy a poner alquileres también en el mercado. Estupendo. Y Paco, si hay alguien que quiera más información acerca de lo que hacéis en el taller o de lo que hemos hablado, que quiera ampliar, ¿dónde se puede poner en contacto con la empresa? ¿Con usted o bueno, un teléfono? Bueno, en la empresa hay un comercial. Hay un comercial que se llama Diego Carvente, que es el que se encarga de todo el tema de presupuesto, siempre que va verificado por mí, ¿no? Pero se pone en contacto con Diego Carvente, que eso ya lo va a ver los carteles de publicidad, y ya está, y le damos un presupuesto gratuitamente, sin compromiso. La verdad es que esto no tiene pérdida, porque está muy bien ubicado, pasando el centro comercial La Colonia, aquí en San Pedro de Alcántara, sube esta calle y está muy bien ubicado, o sea que aquí puedes entrar con el coche, vamos. Por supuesto, yo creo que la ubicación que tiene esto es inmejorable. Estamos aquí enfrente, justo por dar una referencia más, estamos justo enfrente de la iglesia Villa del Rocío, en la entrada de Urbanización Tiro Pichón. En fin, yo creo que la ubicación es perfecta. Pues muchísimas gracias por atendernos. Nada, y enhorabuena por tantos años que le avalan. Gracias, Paco. A vosotros por pasar por aquí. Gracias.